Nosotros somos partidarios de que los recursos públicos de todos los españoles se dediquen prioritariamente para ayudar a las mujeres verdaderamente maltratadas. Y ha sido terrible ver cómo el gobierno socialista en Andalucía, descubrir cuando llegó Vox, de los millones que se dedicaban al tema de violencia de género, que eran 40 y pico, solo 1,2 de verdad iban a las mujeres maltratadas. Y eso es una vez más la muestra de lo que hace el socialismo con el dinero de todos los españoles, que es básicamente engañarles diciendo que van a ir para temas sociales para luego dedicarlo a prostíbulos o a comprar cocaína, que es lo que hemos visto con las sentencias de los ERES. Con lo cual nosotros estaremos vigilantes para que los fondos realmente vayan a las mujeres maltratadas y no a chiringuitos, asociaciones, grupos que luego resulta que no revierten en beneficio de las mujeres que de verdad lo necesitan. Yo lo que creo que la señora Rubio lo que hizo es un chascarrillo, lo que tienen que tener los periodistas es más sentido del humor. Sí. ¿Los dados de dinero de los presupuestos que, bueno, dicen ustedes que se pierden?